ustedes por acompañarnos en el día de hoy en esta nuestra primera sesión en la que estaremos sometiendo ante el honorable Consejo de Regidores un punto único de agenda. De manera que agradecemos a ustedes haber accedido a la invitación que le hiciéramos a los miembros de la prensa, a los distinguidos miembros de la prensa. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Señores, hoy es un día histórico. Hoy inicia una nueva gestión municipal. ¿Y por qué decimos que hoy inicia una nueva gestión municipal? Una gestión comprometida con este pueblo, con las necesidades de este pueblo. Va a iniciar una nueva gestión no porque nosotros así lo hayamos decidido, sino porque el Todopoderoso Dios así lo ha permitido. Nosotros no podemos pasar desapercibidos hacer una palabra de invocación a Dios, de manera de que yo voy a pedir a nuestra vicealcaldesa, doña Magaly Tabar de Goico, para que sea ella, por favor, quien pues dirija una palabra de invocación a Dios. Él es quien ha permitido que se haya producido este cambio en nuestra provincia. Señor Jesús, lo primero que te pido es que ponga en la mente de cada miembro de esta sala, de cada titular de esta sala, cosas que el pueblo merezca. Encamínalos, Señor, y guíalos. Que cada regidor, que el alcalde, lleguen a los pobres. Eso es lo primero que yo te pido, Señor. Señor Jesús, que estos 3 años y 9 meses sea para el pueblo del Cebo lo mejor que pueda suceder. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, gracias a doña Magaly, papá de hoy, con nuestra vicealcaldesa. Señores, a los honorables colegas, regidores, hoy inicia ese gran compromiso que nosotros tenemos con nuestro municipio. Las comunidades, los diferentes actores de nuestro pobre pueblo están demandando de que se resuelvan los problemas básicos. Y como decía al inicio de mi participación, nosotros tenemos un compromiso con este pueblo. Y tengan ustedes la seguridad de que lo que nosotros hemos profesado en los medios de comunicación, eso mismo vamos a implementar acá en el ayuntamiento. Le vamos a ayudar al alcalde municipal, licenciado Reinaldo Varela Castillo, a hacer una buena gestión, sin presiones ni chantajes. Ahora sí, exigiéndole a Reinaldo de que debe cumplir con lo establecido en la ley, que los recursos que lleguen a cada ayuntamiento nosotros le demos buen uso. Es lo que está demandando nuestro pueblo, es el compromiso que nosotros hemos hecho con nuestro pueblo. De manera que, señores, buenos días, bendiciones de Dios para todos y para todas. Vamos a someter, como habíamos dicho, un punto único que tenemos en la agenda, y es remoción de personal. Se inicia la sesión. Señores, punto único de agenda, remoción de personal y ratificación de empleados. Así es que lo vamos a someter a la consideración de los colegas, los regidores. Cualquiera de ustedes que tenga alguna participación, pues
Héctor Rivera. Yo me voy a pagar, me voy a quedar aquí sentado. Mira, lo primero es que nosotros estamos en la mejor disposición de que haya gobernabilidad y armonía en este ayuntamiento. Ahora bien, para ver una buena inversión debe haber transparencia. Eso es fundamental. ¿Y qué resulta? Que hoy va a haber una remoción de personal. Y si usted me pregunta, tiene un solo nombre de la persona a la que se va a remover. Yo no puedo decir, eso es transparencia. Y soy regidor, tengo el derecho. Como lo puede tener cualquiera de los ciudadanos que están aquí en esta sala. En ese sentido, se cometen muchos errores. Un ejemplo, nosotros fuimos de Maite y por casualidad vimos el listado. Y de los primeros 5 nombres que yo leí rápido ahí, había 2 embarazadas. Y eso se contrapone con la ley. Oye, se contrapone con la ley. Y en ese sentido, entonces, nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que se nos entregue el listado de personal, porque nosotros sabemos, queremos saber a quién de esos padres humildes de familia van a ser cancelados y quiénes no van a ser cancelados. Y en ese sentido, nosotros volvemos y reiteramos, no tenemos ningún tipo de temor ni para defender nuestra verdad, ni para discutir en cualquier escenario, no importa que yo esté en minoría, voy a estar yo solo. Y yo con la cantidad, como siempre lo he hecho, sin permitir chantaje en cada vez, voy a hablar claro y preciso. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos pidiendo aquí ahora mismo es que se nos entregue el listado de las personas que van a ser removidas. Reitero, nosotros queremos que haya gobernabilidad y que haya armonía. Y hoy vamos a actuar con mesura porque es la primera sesión que se está viendo en este momento. Bien, esa es la opinión del regidor Héctor de Pedro Rivera Guzmán. Vamos a escuchar la opinión también del ingeniero Silvio Colón. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días al síndico, a la vicealcaldesa y a los demás regidores y a todos los aquí presentes. Al igual que ellos, nosotros entendemos lamentablemente que lo que estaba no puede quedarse todos, porque el partido que ganó, todos sus miembros esperan por nombramiento. Lamentablemente, los compañeros y amigos se van, ojalá hubiese plaza para que ellos se quedaran con nosotros, poder introducirlo de nosotros. Ahora bien, como dijo el compañero, bueno, nosotros queremos transparencia también para ver los compañeros que van a sustituir a los compañeros y amigos del PDD. ¿Por qué? Porque yo soy regidor y trabajamos para el síndico a pesar de todas nuestras contradicciones, hasta para la provincia de ser regidor. Pero nosotros también tenemos compañeros del PRM que trabajaron y que necesitan también ser nombrados. Entonces nosotros queremos también, le pedimos al presidente del Consejo de Regidores que también nos tome en cuenta para que los compañeros que trabajaron por el síndico, por él y por nosotros, también se han tomado su mano. Bien, ustedes acaban de escuchar la participación también del ingeniero Silvio de Colores. Aquí va a reinar la equidad. Ustedes pueden tener la seguridad que va a reinar la equidad. Vamos a escuchar a la ingeniera Irene Martínez. Vamos a escuchar la participación de ella. Buenos días a todos. Contestando a una inquietud que tiene el compañero Rivera, en el acta de la sesión de agosto
del 2010, la primera, que fue fecha el 19 de agosto, se hizo precisamente una sesión parecida a la que se va a efectuar. Él hablaba de equidad, de transparencia y de consideración a todos, ¿no?, a nuestro pueblo, con respecto a los nombramientos. Y quiero aclararle algo. Tomamos la decisión de levantar una sesión para remover una parte importante administrativa que nos urge para nosotros poder comenzar a funcionar. Siento el compañero Héctor Rivera, parte de la directiva de regidores en el 2010, se aprueba una sesión similar a la que nosotros estamos promoviendo, donde se levanta en acta la remoción y ya habrá próximamente y muy pronto otra sesión donde nosotros demos a conocer al pueblo de Ceibo la sustitución y admisión de los nuevos empleados de nuestro ayuntamiento. Esta sesión es simplemente para dar apertura y ya en otra sesión nosotros, ustedes tendrán el placer de saber quiénes se quedan, quiénes no. Nosotros conocemos las reglas. Si hay embarazadas, sabemos que hay un código que respeta eso y nosotros lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a inventar con la tranquilidad de ninguno de ustedes. Tengan eso por seguro. Buenos días. Debemos hacer una aclaración en ese sentido. El compañero Héctor Rivera, dentro de su participación, hablaba de que los listados aparecían embarazadas que están trabajando. Fue un error, que somos humanos, pero fue un error que ya se cogió, que se cogió antes de llegar a la sala. No sé por qué debimos traer ese tema acá y exponérselo a ustedes si se cogió. Y se corrigió de la mejor intención. No había intención ni de Rigoberto ni de nadie incluir a una embarazada. Todo el mundo sabe las consecuencias que eso acarrea cuando usted despide a una embarazada. Todo el que conoce el código de trabajo sabe las consecuencias que eso le acarrea, de manera de que es el buen error que ya se corrigió. Y somos humanos. Una embarazada. Cualificándolo, yo que quiero que se remita a la de la sesión del 2010 para que vean cuál fue la postura mía en esa sesión. Tuvieron cuatro regidores que nos atuvimos a la cancelación: la licenciada Lidia de Padua, mi compañero Cheo Suárez, y esto que era compulsivo radicalmente, y el principio de lo que estamos poniendo aquí ahora, y nosotros, porque todo está escrito, lo mandamos a que se remita. Si quieren, yo le saco copia y la distribuyo para que vean cuál fue la postura nuestra. Hemos sido siempre coherentes en esa sesión. Bien, alguna participación más, Francisco Álvarez. Nada, señores, buenos días. Francisco Álvarez, la voz de la comunidad del ayuntamiento. Gracias por darnos la oportunidad. Nosotros en esta mañana, que estamos aquí en la primera sesión, que sepamos que vamos a finalizar, es importante que la población, todas las personas que están presentes en este mismo momento, tengan conocimiento de lo que vamos a hacer. Aquí ninguno de nosotros venimos a inventar, implementar una cosa por otra. Pero tiene que ser claro y preciso, porque hay algunos cargos, algunos puestos que realmente son de emergencia que hay que removerlos, porque realmente para que este ayuntamiento pueda funcionar como tiene que ser, reconocer la firma de la tesorera, del tesorero y otros cargos que realmente hay que dar inmediatamente funciones para que este ayuntamiento pueda manejarse como tiene que ser. Ahora bien, dentro del personal, como acaba de decir el compañero Héctor y los demás compañeros que se han recibido la palabra, hay el personal que se va a cambiar, que se va a cancelar. No va a ser ahora, hasta que nosotros no tengamos prácticamente el listado.
estamos oficial para que todos, somos pueblos de regidores, somos referentes de acuerdo, cuando nos pongamos de acuerdo, bueno, mira, este es un año que necesitamos para ello, y así por el estilo. Así que no desesperáis, sí. Nosotros realmente en el día de hoy vamos a realizar la primera sesión para la remoción del personal y ratificación del personal. Claro, bien, hay un caso específicamente del contralor que nosotros también vamos a dejar en stand-by, porque realmente no, en este día de concurso, que aparte de ir al concurso, hasta que no nos pongamos de acuerdo realmente como tiene que ser, que sean personas específicamente de nuestro pueblo, que son los que tienen que llevar la boca andante y trabajar aquí en el ayuntamiento, pues no vamos a aprobar ninguna legislación a prisa. Pero hay cargos que realmente, como ya lo hemos dicho, tienen que ser rápidamente a vapor para poder resolver la situación, de que el ayuntamiento pueda funcionar como tiene que ser. Gracias. Vamos a escuchar al alcalde, señor. Detrás, porque no, el cable no lo conozco. Fíjense, cuando nosotros pedimos remoción, remoción quiere decir que le estamos pidiendo a la sala escritural que autorice la remoción y cancelación. Pero eso no quiere decir que hoy nadie está cancelado. Remoción quiere decir la autorización. Entonces, en la próxima sesión, entonces, viendo los nombres, quién se quiere y quién se va. ¿Ustedes entendieron? Simplemente, sí, se va a ratificar. Hay cuatro personas que a continuación sé que lo van a mencionar para que la entidad salga un capítulo de la que lo ratifique. Eso es cuatro. Bien, si no hay más participaciones, vamos, señores, a someter el punto de agenda, que es remoción de personal y ratificación de empleado. A la secretaria, por favor, Irene, si me permite. Mira, tenemos por acá a la remoción general, posteriormente se le dé lectura
Así es que cerrada la sesión.